Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balboni y aquí os traigo el cuarto episodio de la campaña de Claire Redfield de Resident Evil 2. Continuamos como siempre y como veis en pantalla en el punto exacto exactísimo donde lo dejamos en el anterior episodio no me he movido ni un solo centímetro. Y desde aquí vamos a continuar, raudos y veloces, cual cuervo de Juego de Tronos. Lo primero amigos míos y lo primero es leer este documento como siempre y para variar. Si queréis leerlo podéis pausar y hacerlo tranquilamente y así no perdemos más tiempo del necesario. Yo ya he leído estos archivos cientos de veces y por el tanto pues creo que no tiene sentido ponerme aquí a leerlos en voz alta, ya que lo podéis hacer vosotros mismos. Este zombie debería de levantarse, yo recuerdo que se levantaba. O a lo mejor son imaginaciones mías o es otro Resident o quizás es dependiendo de la dificultad en la que juegues. Pero en serio, que yo recuerdo que uno de estos zombies, de estos así se levantaba, ¿eh? Bueno, por aquí no habrá nada, ¿no? Tengo que mirar por si acaso porque... Vale, pues... Vale, pues... Pues muy bien. Pues hemos pillado un poquito de esto y hemos leído ese documento. Y ahora ya podríamos ir a otra zona. El problema está que hay una habitación. Pero claro, es que no sé qué utilidad tiene ir a esa habitación. Es una habitación que está... Mira, abajo, claro, falta otra más. Pero es que luego hay otra más, si no me equivoco. Que ahora mismo... no estoy viendo. Es esa que hay ahí, ¿vale? A la derecha. Pero claro, es que como que está... No, si está aquí cerca entonces, ¿no? Está aquí cerquita. Podría ir un momento... Vamos a ir un momento, ¿vale? Para ver lo que hay, porque como no me acuerdo, pues yo creo que no nos cuesta nada ir un momento. Y luego ya, pues si eso, vamos para el parking y ya cambiamos de zona. Esto va a alargar un poco, no sé, 5 minutos más, 7 minutos más el tiempo final del juego. Pero bueno, es que realmente no sé si había que ir ahí o no. Y como no quiero quedarme con la duda, pues... pues nada, vamos ahí y ya está. Ahora mismo esto está bastante tranquilito. Es lo que tiene ir limpiando todos los zombies. Había ahí una... un cartucho de tinta de estos para guardar la partida. Tengo ya un montón y de hecho me van a sobrar todos prácticamente. Vale. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Era por aquí, ¿verdad? Dime que era por aquí, que no estoy yendo mal. Sí, vale, era por aquí. Tenemos que dar ahí un poquito de vuelta, pero... Está más cerca de lo que pensaba. Pensé que tendría que dar más vuelta realmente. Así que, después de todo, no es tanto el... No es tanta vuelta lo que hay que dar. La cuestión es... ¿Qué hay en esa habitación? Porque yo no me acuerdo. No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Y todavía falta usar la llave en la parte de abajo. ¿Os acordáis? La parte aquella que vimos abajo. ¿Dónde está el lector de tarjetas aquel? Vale, hombre, claro, hombre. Hay que venir aquí sí o sí. Claro, hombre, claro que hay que venir aquí. ¡Vaya mía! ¿Sabéis el problema? Hay un problema, chicos. Hay un gran problema. No he traído el mechero. Así que toca ir a una habitación de guardado a buscar el mechero. Si no, no podemos resolver el puzzle y no podemos conseguir el último trocito de piedra que nos falta. Esto sí que es importante, ¿eh? ¿Y dónde está la habitación de guardado más cercana? No lo sé. Vamos a comprobarla ahora, a ver si me acuerdo dónde está la habitación de guardado más cercana. Es que en el mapa no me lo marcaban, ¿verdad? No, no me lo marcan en el mapa. Vale. Pues nada, a dar un poquito de vuelta, chicos. Es lo que hay, así es la vida. Así son las cosas y así se las hemos contado. Esto es como la Fórmula 1. No estoy seguro si había una ahí detrás. Pero bueno. Sé que abajo hay una, donde estaban los perros, ¿vale? Pero no tengo ganas de ir hasta ahí. Y ahora tengo dos opciones. Una es... Aquí. ¿Había baúl aquí o no había baúl? Sé que si no es aquí, arriba hay uno. Estoy segurísimo, arriba hay uno, sé dónde está. Pero para evitar dar tanta vuelta... Vale, menos mal. Menos mal, menos mal, menos mal.
Pues bueno, para empezar. No, no, espérate, espérate, que no quiero hacer eso. Mechero. Ahí estamos. ¡No! ¿Por qué he hecho esto? Vale, porque me he ido para abajo. Ahí estamos. Otra cosa. Ahí estamos. Ahora sí, chicos, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Claro, el juego recuerdo muchísimo, me recuerdo muchas cosas. Lo que pasa es que a la hora de jugarlo, el planteamiento de necesito esto peta aquí o aquello peta allá, obviamente no me acuerdo de todo, al dedillo. Y hay a veces que lo llevo mejor y otras un poquito peor. Pero aún así ya veréis como el tiempo de juego va a ser menor a 3 horas, el tiempo final de juego superado esta campaña. Yo de hecho apostaría que lo voy a hacer más rápido que la campaña de... de Leon quizás, ¿eh? Ya veréis. Vamos, 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 suerte que he venido aquí. Porque me iba a ir al parking directamente y hubiera perdido el tiempo porque no podemos hacer nada en el parking en principio. Esto que vamos a lo que vamos a buscar ahora lo vamos a necesitar sí o sí para seguir avanzando en la historia. Lo que no recuerdo ahora que lo pienso es si tenía. Sí que tenía una manivela redonda, pero. Creo que sí que la pillé. Había como una manivela que era para girar el mecanismo de un puzzle de un reloj, pero no sé si la pillé o no la pillé. Es que ahora mismo estoy pensando en la otra campaña y por eso estoy un poco liado, por cierto. Es un documento aquí, ¿verdad? Se puede leer, ¿no? Vale, pues me han troleado. No pasa nada. Bueno, tenemos 3 figuritas ahí enfrente. Vale. Lo que pasa es que no me acuerdo cuál era. Si era primero esta. Izquierda y derecha, ¿no? No, vale, pues entonces creo que era centro. Derecha. Izquierda. Ahora sí, ¿veis? Es fácil, obviamente. Vale. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios, qué susto me has dado! ¡Uf! No quiero decir tacos. Píllala, pilla, pilla eso del suelo y lárgate cagando leches. ¡Corre! ¡Qué susto, tío! De verdad, que no me acordaba de esto. O sea, no me acordaba que salía aquí. No me acordaba, de verdad. ¡Uf! ¿Estamos ya libres o no, no? ¡Ah! Ya lo sabía yo que me ibas a... ¡Ah! ¡Corre! ¡Dios! ¡Vamos! Ahí te quedas pringado. Yo sabía, digo. Sabía que tenía que volver a salir, pero no sabía dónde. Y espérate tú que no nos siga persiguiendo ahora, ¿eh? ¡Dios! ¡Qué sustos! Nos mete este juego a veces. Vamos bien de salud. No, y un soplido y nos dejan ahí ya tumbados, ¿eh? Vale. Entonces, ahora tengo... Tendría que hacer algo, pero no sé si va a ser desperdiciar el tiempo. Vamos a hacerlo en un momento. Son un par de minutos. Hay que hacerlo. Un segundo. O sea, es que quiero estar seguro de algo antes. Voy a mirar en el cofre un momento, por si acaso. Pero es que si no tengo ese objeto ya, estamos apañados. No, perdón, que no era aquí. Dios, lo siento, ¿eh? Es que me ha puesto nervioso el pavo este, me ha asustado. Es que no estoy seguro, en serio, chicos, no estoy seguro. Algo me dice que tendría que ir abajo primero. Algo me dice que tendría que ir abajo, pero no estoy seguro. ¿Vale? Voy a hacerlo, ¿vale? Por si acaso voy a hacerlo. Y si no, bueno, pues da igual, son 3 minutos de más, que tampoco va a morir nadie de por 3 minutos. Pero ya os digo. Es que estoy seguro. Vamos para abajo. Es que de verdad, estoy seguro que no tengo la manivela esa que hay que girar para bajar el mecanismo. Estoy seguro, ahora lo he pensado. Porque es que llevo 2 vídeos. Disculpadme. Claro, es que he avanzado muy, muy, muy rápido. Y estoy seguro que no lo tengo. Voy a dejar al cofre el mecanismo. La ruedecita esta que hemos encontrado. Es que creo que podría estar abajo. ¿Sabéis? Estoy pensando ahora que lo que necesito
Si no está en el baúl, que no creo que esté, voy a verlo ahora, pues acaso. Y así nos dejamos de teorías. Esta no es, ¿vale? La que me hace falta. Me hace falta la otra, ¿vale? Pero... Me hace falta la otra, pero... Yo juraría, si no recuerdo mal, que está abajo. Abajo, en la zona de las celdas que hay. Juraría que está ahí. ¡No! Me he empanado, tío. No quería salir. Tony, relájate, no te pongas nervioso. Lo he dicho, juraría que está abajo. Porque nos ha dicho, Ya veréis. No adelantemos acontecimientos. Vamos a ir abajo. Leo nos comunicó por el walkie que estaba la zona despejada. Ahora sí podemos pasar. Y yo creo que es en aquella zona donde tenemos que ir. Ya lo veréis. Siento dar tanta vuelta en este capítulo. Bueno, a ver, llevo 11 minutos y he ido a buscar bastantes cosas, así que tampoco creo que haya perdido tanto tiempo. Pero bueno, es lo que hay. No pretenderéis que me acuerde de todo al pie de la letra. Estaría bien, sí, estaría bien. Entonces, ahora, ¿habrá por aquí alguien o no habrá nadie? El ruido es buenísimo. Tenemos que ir abajo. Tenemos la llave del trébol que nos permite ir a una habitación que, por cierto, a lo mejor hay algo en esa habitación. Es que, claro, en las campañas van cambiando cosas de una a otra. Vale, veis, la llave ya no sirve. Adiós, llave. ¿Qué hay aquí? Es la pregunta del millón. ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Será la palanca que busco? ¿O no? ¡Ah! ¿Pero qué me...? Uf. ¡Vamos! No le he dado bien. ¡Uf! Los nervios. Y no me ha dado, creo que no, ni un zarpazo me ha dado, ¿eh? ¡Ojo! No me ha dado ni un zarpazo. No me creo la suerte que tengo, tío. Y ese me lo ha cargado un tiro, ¿eh? El que está aquí. ¡Uf! Vale, aquí tenemos la tarjeta. Vale. Yo pensé que aquí a lo mejor había lo que estoy buscando. Pero ya veréis cómo va a estar abajo. Y espérate tú, ya verás. Vale, pues no te esperes. Pensé que aquí afuera habría una sorpresa ahora, pero... A ver si hay algún regalito aquí. Recordemos que esta es la habitación en la que había la mochila, la ampliación de la mochila y la metralleta. Pero obviamente nos la llevamos con Leon. Fui un poco egoísta y dije que le den morcilla a Claire, que se busque la vida. Y ahora a lo mejor disparamos un poco canutas. Pero bueno. Vale. Aprovechamos, como siempre. Combinamos. Podemos llevar todas las que nos dé la gana. Bueno, creo que hay un límite. Será 99 por ahí, supongo, pero... ¿Veis? No podemos abrirla. ¡Qué rancia ha sido Leon! Así que esto realmente nos lo podemos ahorrar. Realmente, si cogemos todo con Leon... Bueno, hay un poquito de munición, obviamente, pero... Vamos a ver. Debería estar desbloqueada la puerta, como nos han dicho. Y tengo la teoría de, en serio, de que ahí en lugar de haber el gancho para la... Vale, perros. Tengo la teoría que en lugar de haber un gancho ahí para destapar las alcantarillas, está el objeto que yo estoy buscando. No es la teoría, es el vago recuerdo ahí en mi memoria de pez. Vamos a comprobar si es cierto o no es cierto. ¡Hey! ¿Pero qué me estás contando, tío? ¿Pero por qué apuntas tan mal, Claire? De verdad. ¡Ah!
Esto no es violencia ni mal, ¿eh? Que son zombies. Son ellos o yo. La elección es fácil. Es lo que hay que hacer. Te pones en una esquina, oye, y... te pones en una esquinita y ya está. Y cuando se acerquen disparas, es lo mejor. Porque apuntarles a larga distancia es un poco... hay que tenerle muy rollito, muy pillado el rollito a la sensibilidad. Esto es una perrera, ¿vale? Es el motivo por el que hay tantos perros. No. No. Las prisas. Las prisas nunca son buenas. Pensé que había gastado más munición, ¿eh? Por hacer el tonto, ya verás. La tontería. Vamos. Como siempre, chicos, arma recargada a tope. Son 3 balas solo, pero pueden salvarnos de darnos más de un disgusto. Aquí está la manivela, tío. Lo sabía. Lo sabía, chicos, lo sabía. Sabía que estaba la manivela por aquí. Lo que no sé es si hay algo aquí dentro. No cuesta nada mirar, por si acaso. Mira, una planta azul. Eso es que se avecinan arañitas. Habrá que tener cuidadito. Vale, por aquí no hay nada más. Yo no sé si ir aquí al lado a ver si hay algo o no. Con la manivela esta ya tenemos todas las piedras, se supone. Podemos conseguirlas todas, creo. Buah, tenemos otro rollo de película. Tengo unos cuantos, yo creo que tengo 3 ya, si no me equivoco. No voy a ir a revelarlos ahora porque el cuarto de revelado está en el quinto pino. Y salvo que tenga que pasar por ahí para algo particular, pues no voy a... no voy a hacerlo, ¿vale? Vale. Ahora es cuando... combinamos estas dos para potenciar un poquito la curación del veneno. Yo las pillaría todas las que pueda, las azules, ¿vale? Nunca se sabe. ¡Wow! ¿Y esto qué era esto? Vale, no quiero eso, ¿vale? No quiero flechas de ballesta porque no tengo la ballesta. ¿La podría haber conseguido? Sí, pero ¿para qué? La ballesta es un arma que nunca me ha gustado en este juego, en serio. Nunca, no he encontrado ningún atractivo. Mola el sonidito, ¿no? Mola el sonidito y tal, pero... te sientes un poco a lo Daryl, ¿no? De The Walking Dead. Que por cierto, veré si subo alguna cosita del juego nuevo cuando salga, ¿eh? El Overkill ese de Walking Dead tiene buena pinta. Veremos, ¿eh? No adelantemos... ¡acontecimientos! Vale. Tenía que hacerlo, lo siento. Por aquí creo que no tenemos que pasar más, supuestamente. ¿Sorpresa o no sorpresa? ¡Sorpresa! Oye, pues mejor. Ahora sí, chicos, ahora sí. Ahora podemos ir arriba y hacer todo lo que tenía que hacer. Y os digo que al final de esto nos hemos liado, nos han llevado 7-8 minutos hacer esto, que da un poquito de vuelta, pero bueno, es lo que hay. Forma parte del espectáculo también, para que veáis que no soy perfecto. Soy humano, no soy una máquina robotizada. No soy Siri. Bueno, debería ser Siri, pero no. A ver. Un poquito de vuelta. Un ventilador de techo de esos tengo que ponerme yo aquí. En esta habitación, que es un horno. Es como la cocina del infierno. Estoy grabando esto a 28 grados, 29 grados de temperatura. Y si no fuera porque tengo un pequeño ventilador bajo las piernas, vamos, estaría aquí derretido. Bien, Tengo que hacer un pequeño alto en el camino antes de ir hacia arriba, vale. Vamos un momentito aquí. Vamos a dejar un poquito de espacio en el inventario. Vamos a pillar, que se me olvidaba, el engranaje ese que hemos pillado antes.
Vale. Bueno, vamos a dejar aquí el rollito este de... Claro, es que si los pillara todos, pues os los podría enseñar. Había un pequeño vídeo enseñándoos, pero claro, como he pillado tres, creo, por ahí. ¿Cuántos he pillado? No he pillado tres. Es que creo que en esta campaña hay tres, ¿vale? Lo que pasa es que no sé si serán los mismos o habrá tres en una campaña y tres en otra. Eso ahora mismo lo desconozco. Vale, pues entonces, con esto ya podríamos irnos arriba. Que recordemos que hay un amigo de esos raptador que pega unos zarpazos que vamos. De hecho, para ello, vamos a... ¿Para qué queremos tanta munición? Pues para gastarla, ¿no? Más adelante, obviamente. Pero en este caso, lo que quería deciros es que voy a cargarme al bicharraco este. Sí, porque luego si hay que pasar más veces por aquí, que creo que no muchas, realmente, pero bueno, me quito, me pego el gustazo, ¿no? Vale, así que con las granadas de ácido de una bala mueren estos. Es bueno saberlo. ¿Hay más? Puede que arriba haya más. Lo dicho, es bueno saber qué tipo de munición va mejor para cada persona. De hecho, hay un documento, creo, que nos dice, ¿no? Que las balas de ácido van mejor para este. Luego hay otro que nos comenta que... hay unas balas las de fuego, por ejemplo, van bien para otro tipo de enemigo. Que son los enemigos planta estos que hay por ahí. Si no recuerdo mal ahora. Bueno, he pillado la planta roja porque por aquí no creo que volvamos a pasar ya muchas veces. No nos cuesta nada. Y ahora mismo nos vamos a quitar de encima los objetos. Así que... pensé que habría un bicho de estos aquí arriba también, pero veo que no. Aquí la confusión de este capítulo ha venido porque en la campaña de Leon conseguimos pronto la manivela esta. ¿Y qué pasa? Que usé la manivela en... aquí, ¿no? Y claro, pues ahí de ahí ha venido la confusión. Yo decía, ¿he venido ya? ¿No he venido? Claro, no lo sabía. No me sonaba de haber venido porque, claro, solo había grabado... ¿Cuántos capítulos he grabado? ¿Cuatro con este? ¿Estoy en el cuarto? Sí, estoy en el cuarto. Vale, entonces, la manivela se queda ahí, ya no la vamos a necesitar más. Ahí te quedas, y ahora papá arriba. Papá arriba. Papá delta, papá arriba. Estoy pensando, para evitar accidentes, vamos a poneros la pistola. ¿Veis? Aquí hay un hueco para el engranaje. Y hay un botoncito. Y ahora, ante nosotros, el último trocito de piedra que necesitamos. Ya tenemos las tres. Por aquí con Leon nos podíamos tirar directamente, ¿vale? Pero en este caso no podemos. No pasa nada, amigos míos. No pasa nada. Tranquilos. Que nadie se preocupe. Que nadie se ponga nervioso. Entonces, ahora si no me equivoco, deberíamos hacer lo que vais a ver a continuación. No os voy a decir lo que es. Descubridlo viendo el vídeo. Susto, 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 susto. ¿No? Vale, gracias. ¡Ah! ¡Sí! ¡Susto! ¡Lo sabía! Pero no te esperaba a ti. No te esperaba a ti. ¡Corre! No esperaba a este. Yo pensé que vendría otro. ¡Déjame pasar! Vale, vaya tortazo me ha pegado, ¿eh? De hecho, podría haberme ahorrado dos balas. Creo que si le hubiera pegado una más. Creo que si le hubiera pegado una más. Podríamos haber. Haberlo dejado un poquito incapacitado durante unos segundos de nada. Pero bueno. Tampoco quería yo correr mucho riesgo. No me sigas, no me sigas, no me sigas. Por favor. Con la muerte de los talones, ¿eh? Esto voy a titular así el vídeo. Con la muerte de los talones, como la película. Gran película. Oye, ¿soy yo? Me pareció ver una maceta ahí abajo. Bueno, da igual. Ahora mismo no hay que ir abajo. Ahora mismo hay que ir por aquí. ¿Susto? No.
Vivo atemorizado jugando a este juego, de verdad. Vivo atemorizado. Habitación de guardado. Aquí es donde hemos empezado, no, donde empezamos el capítulo de ayer. Vale. Vale, quiero pillar esto, ¿vale? Quiero pillar una planta también, ¿vale? Y quiero pillar una. Y ahora pillamos el resto, ¿vale? Combinamos. Combinamos. Vale, vale. Y... ¿dónde está la otra? Ahí está. Digo, a ver si me la han robado o algo. Ahora podemos volver a la habitación principal donde estaba el jefe. El comisario, ¿no? Lo que es fuera el tío este. Y si no hay sustos, pues... todos felices. Y comeremos perdices. Como en un cuento... en un final feliz un cuento. Sherry. Sherry, you're okay. I'm glad to see you're safe, Claire. Sí, parece que está bien la chica, ¿eh? Bueno, veis, aquí podemos ir introduciendo las piedras. Como veis, tiene como una especie de parece algo azteca, ¿no? Sinceramente. Azteca, maya, no sé. Es muy... sé que son culturas distintas. Dos periodos. A ver. Vale. También parece como algo de India, ¿no? Algo hindú o budista. No sé, es muy raro. Eso yo creo que es una mezcla de conceptos. Yo creo que es una mezcla de conceptos realmente, ¿eh? Es una especie de mitología inventada o algo por el estilo. Vale, sí, sí. Sí, sí, que sí, que sí. Ya lo sabemos todos. 1, 2, 3. ¡Oh! ¡Una puerta secreta! ¿Para qué te creías que era eso? Correo para el jefe. Para The Boss. Vamos a ver. Para Bruce Springsteen, ¿eh? Vamos a ver. Como siempre, chicos. Redfield Valentine. ¿Os suena? Vamos a ver. Maldito corrupto. Solo por 10.000 dólares. Es que... hay gente que se vende barata. Vale. Tengo que hablar con ella primero. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Un ascensor! ¡Claire! ¡Claire, no me abandones! Stay here and wait for me, ¿ok? Bueno, vamos a ver a dónde nos lleva. ¿No viene con nosotros? Tenemos que venir después a por ella, creo. Esto me da mala espina, queda poco tiempo de capítulo. Uy, esto tiene cada vez peor pinta. So you've made it this far. Not bad, girl. But I'm not letting anyone leave my town. Everyone's gonna die. Calm down, chief. Relax, man, relax, boss. Shut up! You couldn't possibly understand what's happened. Those monsters from Umbrella have destroyed my beautiful town. How could they do that to me after everything I've done for them? So it's true. You have been working with Umbrella. Then you must know about the G-Virus. What is it? Tell me! If you must know, it's the agent that can turn humans into the ultimate bioweapons. Superior to the T-Virus in every way. Dr. William Birkin is the
genius behind the project. William Birkin. I'm sure you've already seen his little girl running around here somewhere. Sharon, isn't it? In case you haven't already figured it out, the monster that's been tearing my precinct apart is yet another product of the G-Virus. An ultimate bioweapon. Umbrella must be trying to cover its tracks. But if I have to go, I'm going to take you with me. Egoista. What the? Hey! Buen provecho. Vaya. Bueno, chicos, chicas, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Veo cositas por ahí interesantes que podremos conseguir, pero eso será en el próximo capítulo. Como siempre, espero que os haya gustado. Like, si así ha sido, like, me gusta para más Resident en el canal. Preguntas, dudas, sugerencias, que me entra hipo, perdón. Os invito a que dejéis vuestro mensaje, siempre es un auténtico placer leeros y responderos. Un saludo y nos vemos el próximo fin de semana en el siguiente capítulo. No os lo perdáis. Adiós.